So we're not trying to promote a one way of doing heritage Spanish, that's impossible, but we're trying to then really foster some kind of dialogue between people who are innovating, writing their own materials and sharing them back with the group. That's the idea. And I think as I was listening to both of them, I was thinking they're different programs, that's pretty obvious. They're different people, they come from different, even your different backgrounds. So I want to kind of just have a moment where we can take questions from you before we go on to the next stage of what we've planned. As I told you, it's not that we started thinking, oh yeah, identity transformer, right? When I first arrived. No, we came up with this, after many, many meetings and seeing, okay, the results, our students really achieving the proficiency, that et cetera, et cetera. We also brought, in one of our workshops that we have internally for our department, we brought sociolinguist Marta Ferclo from here in Texas. And she showed, and there is one other handout that I have for you. And she showed us her research where this is the point. Heritage speakers, her research showed that, and she did it with a conditional. So, okay, it's just a conditional, but she has done these longitudinal student studies in different grammatical points. Heritage speakers start at a higher point, right? They know more than L2, and they have higher proficiency already. But L2 students advance more rapidly or achieve more proficiency in a more rapidly way than heritage students. So we don't see them to advance a lot in the grammar. And we are always discouraged and say, oh, and why is this? And in her book, she develops this idea or these concepts that acquiring a different dialect is not the same as acquiring a new language. And it's harder. Es más difícil desaprender, ¿no? El español que ya traemos. Que... Exacto. And then if you tell, ¿no? Les dices a los L2, bueno, así es como se conjuga, ah, pues sí. Y si le dices al heritage, pero en mi casa hemos dicho vos todo el tiempo, vos tenés. Y le dices, no, eso es incorrecto. Y entonces es cuando viene el trauma lingüístico. Y entonces ya, ¿no? Ahí le estás atacando su identidad, quién es, and that's why we decided, okay, let's talk first about what it is your identity, ¿no? Y no vamos a decir que vos está mal, it's just a variation, pero mira, aquí también podemos, ¿no? Conjugar de esta manera, y en los libros es porque así está así, and then we explain why, pero claro que, no, vamos a cambiar la manera en cómo habla todo, ¿no? Latinoamérica, no. Vamos a cambiar cómo se habla en todo el resto de los 50 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos fuera de la academia. That is the minority, or the majority is outside. No, también tenemos que prepararlos para cómo es el mundo real. Y también podemos todavía, ¿no? Empujar o push, ¿no? ese punto un poquito más, ¿no? Nada más esto es como... para pensar en sus ratos libres, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, este es un comentario que escuché de una estudiante de Nuevo México, ¿no? Que dice, bueno, pero eso que me estás diciendo que es solamente formal, cuestión de registro, como hacer un code switching o decir puela en lugar de sartén o túnico en vez de vestido, ¿qué es? ¿Es formal o informal? Y entonces ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Como dicen en mi rancho. No solamente registro, ¿no? También hay variación y puede ser formal esas cosas, ¿no? Y puede ser formal en algunos contextos hacer el cambio al inglés y el español. Y por eso lo hice en esta presentación, ¿no? It's my statement ahí, ¿no? That's why I'm doing it, porque podemos ser formal con esto y podemos decir otras cosas que se han percibido como informales antes, pero esto tiene que ver con estructuras de poder en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la lengua prestigiosa? Bueno, aquí en Estados Unidos es el inglés. En México es el español y le hacemos lo mismo a las lenguas indígenas. Entonces, we can still, ¿no?
reflexionar un poquito más sobre eso del registro. Y we are still in the process of doing that in Oregon. Okay? No es que ya lo tenemos, ya entendimos perfecto todo. No, por eso es el darse cuenta. It's not only about knowledge. Es realization, ¿no? Darte cuenta de, he dicho esto toda mi vida. ¿Por qué no lo cuestiono? Y está bien, cuestionen todo. Cuestionemos todo, ¿no? Lo que les he dicho yo, lo que les ha dicho Delia, lo que decimos, lo que dijimos ayer, ¿no? Y lo que vamos a decir mañana, ¿no? Eso es importante, porque entonces nos damos cuenta de todas esas capas, estructuras de poder y de formas, formaciones raciales, porque no podemos hablar solamente raza o etnicidad, son construcciones, ¿no? Constructos, invenciones de nuestra sociedad moderna y no tan moderna. Pero le quiero dar la palabra a Delia para que diga también. Sí. No, creo que identidad, y se lo voy a pasar sin saber que se lo voy a pasar a Jocely, porque ella ha estado trabajando con el 604. Lo que hicimos en el primer texto realmente era buscar la identidad del estudiante, buscar distintas cosas. ¿Por qué? Y le puse Garcilaso, y le puse a un trocito de Garcilaso, un trocito de Cervantes, porque uno piensa Garcilaso, ¿qué más? Distes, cogistes, para que ellos vean, se hablaba así en un momento, y con el Quijote me parece con hielo, con ye, para que ellos se den cuenta, lo que yo estoy haciendo no es incorrecto, lo que pasa es que no es el estándar de hoy en día. Y si luego siempre le saco a relucir, mi marido, español, Murcia, se tragan el final de las palabras. Entonces allí hacen overcompensation. Y oyes a muchos de esa zona diciendo, distes, cogistes, escribistes. They're overcompensating because they don't pronounce the S at the end. But let me let Jocely tell you a little bit more about identity. Sí. Buenos días, gracias Delia. Pues yo he tenido la oportunidad de trabajar recientemente con el primer curso de 604, que es el primero que toman muchos estudiantes. Nunca se han sentado a aprender sobre su lengua. Y creo que viendo las dos presentaciones, o sea, lo que estamos diciendo no es tan diferente. O sea, sí fue un poco más como que Claudia habló un poco más sobre la identidad y todo, y lo que les mostró Delia fue un poco más la estructura del libro y cómo enseñamos la gramática para que ellos puedan llegar al nivel de los cursos avanzados de gramática. Pero Delia no habló mucho sobre el primer curso, el de 604, es mucho más como lo que está hablando Claudia. En este primer curso nos ponemos a pensar, ¿por qué hablas español? ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las diferentes variaciones? Y todo sobre por qué dicen vos en algunos lugares, por qué decimos estas palabras en tal otro lugar, y les interesa muchísimo porque quieren saber sobre otros tipos de español, no solo el de ellos. Y esto de la identidad me recuerda a algunas de las actividades finales que tenemos. Después de cada unidad hay una actividad, y hay una es, you have to go do la encuesta, sí, ¿no? Sí. Un survey, so they go and interview people, and they ask them, you know, in Spanish about any topic, and then they have to, you know, collect the information, analyze it, and write it. But it's all a process of going out to the community and finding different people and why they think their Spanish is important, which is very different for each person, right? And then my favorite one is one where they have to go and interview somebody about their story in their life, like their, ¿cómo se llama? ¿La historia oral? Sí, la historia oral. Entonces muchos van y entrevistan a su abuelo, o a su padre, o a su tío, y muchos de pronto como que aprenden mucho sobre, como uno de los videos que vimos ahora, oh, now I know why my mom always tells me this, or now I know why she struggled so much with this thing, or why she always tells me. Y eso para ellos, yo creo que aparte de que aprenden muchísimo, como vieron toda la gramática, all that stuff, like, you know, the stuff they never wanted to learn, but they have to when they're in our classes, what's a clause and what's a verb and all that stuff. I think the main thing they get is they're proud of their language. And that's, I think, that, you know, we're both doing that. Exactly. And they, you know, they take ownership, like you said. The other thing that we did in 604 is as they're learning about their identity, it's not their identity right here,
Vemos las tres culturas, la herencia judía, la herencia árabe. Los estudiantes, tenía un niño que se llamaba de apellido Medina. Le dije, Andy, ¿de dónde viene tu apellido? Pues de México. Le digo, no, es un apellido árabe. ¿Qué? Y entonces están viendo, y ven también los tres grupos principales indígenas. Muchos de estos huequitos culturales que no tienen, o sea, es para picarle, porque no podemos enseñarles todo, pero que vean esas culturas. Tú no eres nada más mexicano, mexicoamericano, sino que llevarás sangre de aquí. Ahora, ¿por qué nos gusta? ¿De dónde viene el arroz con leche? Todas estas cosas, las naranjas. Que vean lo rico que es su cultura. Y luego también tenemos un trocito donde tienen en lengua náhuatl para transcribir, del náhuatl a lo que es el español moderno. Cositas así que los pique, que les haga interesarse en su herencia. Eso lo hacemos mucho más en 604. 612 tenemos todavía, pero no tanto. The big impact on culture was 604. That's why I don't like people to skip 604. No, and I think that's what makes teaching these courses so rewarding. It's not like, okay, then they can form these sentences, they can identify the predicate and the subject, but it's how they feel at the end. And how, you know, during the semester, they go and they spend spring break with their grandma. And the grandma, they come back and say, mi abuela me dijo que ahora estoy hablando mejor. O ahora me puedo comunicar más. O cuando voy a México, fui a México para spring break y hablé con mis primos y ya no me sentí tan gringo, digamos. Porque tienen todos esos problemas de identidad y cuando van superando esas cosas, es cuando, that's when it's rewarding. Yeah. I even had a mom once send me an email saying, muchísimas gracias, mi hijo está aprendiendo mucho, se lo agradezco tanto, le voy a mandar tamales el último día de clase. So that was great. Yeah. Más como para el seguimiento de la pregunta, de lo de la gramática. Mi punto diciendo lo de la profesora Fairclough es, tenemos, bueno, no sé cuántos términos tienen para el... ¿Semestres? Basic, semestres. Son dos semestres, dos cursos de 6 horas. O sea, que en un curso quedan 3 horas serían 4 semestres. 4 semestres. Sí, pero nosotros son dos cursos, dos pero semestres. Solamente de Heritage. De Heritage, sí. Ya. Yeah. Bueno, se me meten allí no Heritage también. Sí, eso es no difícil. Queremos, no les queremos decir que no, pero no está hecho el curso para ellos. Yeah. O sea, no está hecho porque... estos cursos ya supone que el estudiante viene con conocimientos implícitos y el que tiene que aprender la lengua no viene con eso, aunque lo haya hablado un poquito, no se identifica lo mismo, pero tampoco le queremos decir salte. Sí, no, es verdad, ese es uno de los retos, ¿no? También, bueno, y por eso decía que tenemos estudiantes de inmersión que sí se identifican o... Y el asunto con la cosa de que tienen que aprender una nueva lengua o un nuevo dialecto, lo que nosotros nos fijamos es que un año de la universidad o inclusive 4 años de estudiar una lengua en la universidad, como lo mostró en sus estudios esta profesora, es que no van a alcanzar el proficiency que nosotros esperamos o que quisiéramos, ¿no? Que ya ninguno, ¿no? Utilizará estas formas, ¿no? Que a veces están demasiado estigmatizadas, como ancina, por ejemplo, es otra palabra que se usa mucho en Nuevo México todavía, o el aiga, o ese tipo de cosas. Y tengo estudiantes de 400, que ya es upper division, o clases que ya comparten con estudiantes graduados, que van a tener en su presentación final y van a decir, el corristes, ¿no? ¿Y qué voy a hacer, ¿no? Penalizarlos por eso, jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque es una analogía y es algo muy difícil y yo lo veo en mis escritos, ¿no? En inglés, por más años que tenga estudiando el inglés formal, siempre voy a necesitar otro par de ojos que vean mis ensayos. Entonces, that is the thing. Okay, are we going to spend a lot of time en la gramática o en otras cosas? Hemos decidido, okay, un tiempo suficiente, pero... Creo que dedicarle más tiempo a desarrollar otros temas que tienen un impacto a futuro, ¿no? Es lo que nosotros hemos balanceado y creemos que es mejor en ese programa, pero cada persona puede decidir. Pregunta, maestra. Profesora.
respuesta como se oye. Pregunta, ¿ustedes usan el programa de inmersión para aprender, para enseñar este segundo idioma? En el K-12, sí, en Oregon hay escuelas de inmersión. Ah, perfecto. Ajá. Pero, y por eso nos llegan estudiantes, o algunos vienen de California. Es, ¿eso es lo que se usa, ese es el medio por el cual se enseña el español últimamente, o...? No, pues bueno, fuera, bueno, fuera, que fueran las escuelas. Y en el video que tiene Kim Potowski, su TED Talk de No Child Left Monolingual, algo así se llama, si no, ella desarrolla eso, y los invito a todos, todas, que lo vean, porque ella explica por qué, y el libro de Translanguaging de Ofelia García también explica mucho de esto, porque a bilingual education no es lo que quisiéramos que fuera, y por qué los programas de inmersión es una opción mejor hasta ahora, pero todavía podemos hacer inclusive mejores cosas, ¿no? Porque no queremos dos monolingües en la cabeza, ¿no? Del bilingüe, sino alguien que puedas hacer la lengua, do the language, translanguaging, que pueda... Ella dice, la metáfora que Ofelia García utiliza es ser un vehículo de todo terreno, no un monocycle, ¿no? En cada lengua, pero un vehículo de todo terreno para adaptarte a todas las situaciones y contextos en code switch and do whatever, ¿no? Dependiendo. Decir palabrotas en tu casa y utilizar formalidades, ¿no? En una presentación. Por alguna razón, no sé por qué, siempre tuve la preferencia por el uso de la palabra hispánica en vez de latino. Y hace un par de días me llamó mi hijo, que está estudiando en Washington, trabaja con un think tank en política, y él escribió un tweet donde decía algo sobre hispanos. Y entonces la gente del think tank le dijeron que eso no lo podemos publicar así, porque la palabra hispanic es ofensiva, y le dijeron es parecido al N-word, so we can't use it. Y él me llamó a preguntarme, y yo le dije, no sé de dónde están sacando eso, pero yo vi una vez un programa de Jorge Ramos donde él discutía eso, y él decía, bueno, decía él, a mí me parece que es que hispanic se usa en la Florida, mientras que en el Northeast y en el West Coast se usa latino. Y para mí siempre fue igual, pero nunca había escuchado que era ofensivo. Entonces él me dijo, yo eso es lo que yo pensaba también, es más, yo no me llamo latino sino hispanic. Entonces espero que no me cambien mi tweet, dijo él, ¿no? No sé si se lo publicaron, pero quería saber cuál era la... porque no había escuchado que era ofensivo. ¿Cómo nos identificamos? El Hispanic, Pew Hispanic, tiene un estudio que dice que la mayoría de los latinos hispanos en los Estados Unidos ya ahora se autoidentifican como con su país de origen, como Mexican American o Guatemalan American. Solamente los puertorriqueños dicen más American, y muy pocos ya dicen latino o hispano. Pero tiene, las razones son históricas o regionales, y entonces es una discusión de un montón de tiempo. En ese momento, cuando le pusimos ese nombre, creo que estábamos mucho en ese... espacio mental académico en el que pensamos que era menos problemático o mejor, menos ofensivo el latino. Sin embargo, ahora después de 4 años, yo creo que podríamos repensarlo y hablar un montón, porque hicimos unas encuestas entre los estudiantes latinos en la Universidad de Oregon, y una de las respuestas fue eso: ¿por qué latino? Yo soy hispano, no me pongan latino, ¿no? Hubo la persona que estaba respondiendo a los emails, recibió algunos hate, ¿no? Por ese tipo. Entonces dijimos, uy, ¿por qué pusimos latino? Entonces, es fascinante eso. ¿Quiénes somos? ¿No? Nos ponen en una caja a todos los latinos en los Estados Unidos, y luego la academia decide que es mejor latino que hispano. ¿Y quién decide estas cosas? ¿Por qué no aceptamos más la identidad híbrida de cada uno, una, ¿no? Y creo que ahora sería muy bueno repensar, ponerle herencia, no sé. Pero alguien aquí siente que es ofensivo. Hay gente que no. En latino lo que no les gusta es la O a mucha gente. No, es la raíz. Hispano, mucha gente lo... y hay un libro que se llama Labels, etcétera, etcétera, de Susan O'Boller. Lo recomiendo un montón y lo usamos en nuestra clase, y ella explica la historia.
historia de hispano, viene desde antes, desde Texas, etcétera, etcétera, la colonia. Pero luego lo retomó Nixon en los 60. Y entonces los censos empezaron a incluir Hispanic. Y entonces los Hispanic o latinos empezaron a sentir como que eso era una imposición. Y no venimos de España, bla, bla, bla. Entonces se adoptó latino mejor. Pero los que tienen una herencia de España dijeron, no, pero yo no soy hispano, no soy latino, etc. O en Cuba, o etc. Entonces hay un debate todavía, ¿no? Y en la academia se ha decidido usar latino con latino A por el género, porque es otro debate también, que el idioma no refleja la diversidad del género y se usa el masculino. Bla, 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 bla. No, aquí les digo que esto es una clase entera. Pero ponerlo a nivel de es similar a la N-word para los creo que eso es un poco exagerado, un fuerte, sí es muy fuerte. Pero entonces sí, entonces llegamos, también hay que hacer, ¿no? Balancearnos, porque luego también a veces, y entiendo de dónde viene la sensibilidad, ¿no? Bueno, somos un grupo marginalizado, por lo claro, pero también hay que balancearnos. Bueno, lo que le estaban dando la explicación no eran. Oh, entonces. Thank you. But it also has to do with whether you speak the language or your ethnicity or your race, exactly. Or your birth, where you were born. But this is necessary right now, right? Mm-hmm. The discussion, because what is happening in the news, when we see that is happening in the world and here in the United States, tenemos que tener esas conversaciones de formaciones raciales. Históricos países, pero negros hasta les decimos negrito, mira la negra, qué bonita, no es nada ofensivo. Y de hecho, muchos de mis estudiantes se sorprenden cuando yo les enseño videos de negros hablando español y dicen, mira, está hablando español. La herencia afrolatina, ¿no? Que también es está oculta. Entonces formemos grupos de según qué es lo que quieren hacer, porque somos un grupo tan enorme y me gustaría que todo mundo participara.